Iniciamos entonces, ahora sí, cierran la puerta, el tercer bloque de intervenciones que está referido a las propuestas de mejoras a hacer en el proceso de investigación de la actuación de los magistrados. Este tema también es críticamente importante en nuestro país en la actualidad. Vamos a tener una exposición nuevamente de 3 minutos para cada candidato y luego una vuelta de réplica o de ampliación de 1 minuto de duración. Comenzamos con el señor Bardelli, por favor, que se acerque. ¿Quién hará uso de la palabra por 3 minutos? Como se ha indicado, ruego silencio, por favor. Bueno, en realidad, en relación al mejoramiento de los procesos de investigación y de la selección de los magistrados, hay algunos puntos que me permito proponer. Primero, que sería oportuno que la Academia de la Magistratura pase a ser dirigida por el Consejo Nacional de la Magistratura, teniendo en cuenta que los cursos que se dictan deben ser compatibles con los exámenes a que se someten los magistrados o abogados que concurren. Como sabemos, para los abogados o para los magistrados es un esfuerzo tener que venir desde provincia a seguir un curso en la Academia de Magistratura, se le da un diploma y posteriormente cuando tienen que dar el examen, el curso que han llevado en la Academia mayormente no les sirve, les sirve de formación profesional, pero para el examen mismo y para la evaluación no se le toma en cuenta. Se debe también coordinar con los colegios de abogados a fin de que los profesores de la Academia de la Magistratura puedan dictar cursos en sus localidades o promover cursos a distancia bajo el control de los colegios otorgándose el certificado de capacitación correspondiente. Ya se ha hablado por varios de los postulantes que debe el Consejo tender a una descentralización, llegar también hasta los puntos más lejanos, ya que es mucho el esfuerzo que tienen que hacer los magistrados o los abogados en venir hasta la capital. Los gastos respectivos, y en muchos casos no se concede al magistrado el permiso correspondiente para poder seguir un curso de capacitación. Se debe también controlar con mayor énfasis la ética y la conducta de los magistrados en todas las instancias, pudiéndose actuar de oficio o a petición de parte, y sobre todo respetar los términos, ya que muchas veces vemos que ante la UGMA los procesos que se siguen sean para aplicar alguna sanción menor que incurren en prescripción o en caducidad, y solamente pues se elevan al Consejo de la Magistratura los casos de destitución. En ese caso yo creo que todos los procesos deben, por lo menos si no son elevados al Consejo de la Magistratura para su revisión, podría llevarse una evaluación cada 2 meses, que la OMA cumpla con elevar al Consejo de la Magistratura los casos que ha resuelto y cuáles están pendientes. Porque como digo, hay mucha desidia muchas veces y algún descuido, y sobre todo para los magistrados de provincia que no se enteran de las resoluciones que se le dictan en su momento. A efecto de considerar la evaluación curricular de los candidatos a la magistratura, se debe coordinar la evaluación efectuada por los colegios de abogados respecto a los magistrados que concursan y su producción jurisdiccional. Vemos que estas evaluaciones solamente se hacen a través de un balotaje. ¿Están de acuerdo, aprueban o desaprueban? Pero no se pone por qué motivo se le aprueba ni por qué motivo se desaprueba un juez. Y muchas veces hay rivalidades de tipo social, de tipo económico o de tipo político en la evaluación de los jueces. Así que si bien es cierto que esta evaluación debe tomarse en cuenta, pero debe tener también ciertos requisitos. De otro lado, también debe verse en los exámenes y la evaluación el tema de la especialización, que como digo, es de mucha importancia en este momento. Se acabó el tiempo, señor Bardelli, muchas gracias. Habrá 1 minuto más adelante para ampliar. Le cedemos el uso de la palabra al señor Larico Mamani. Adelante. Muchas gracias. En este segundo bloque abordamos el tema sobre el mejoramiento y fortalecimiento en los procesos de investigación de los magistrados. Es cierto, necesitamos magistrados con ética, magistrados que estén o que encarnen ese sentir de la sociedad civil, cuál es la administración de justicia correcta. Necesitamos magistrados que sean hombres de derecho, no simples manipuladores de la ley. El Consejo Nacional de la Magistratura, en su artículo 32 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se expresa que es competencia, facultad del Consejo Nacional de la Magistratura asumir la responsabilidad de investigación e imponer sanciones a quienes ostentan el cargo de jueces supremos o fiscales supremos. Y en cuanto a los otros magistrados, a instancia o a petición de la Corte Suprema,
o la Fiscalía Suprema. Dentro de este marco de cosas, empezamos a entender también que no habría razón de estar poniendo en el tapete este tema si nosotros tuviéramos un órgano de control de la magistratura del Poder Judicial que actuara de manera más correcta, o que el órgano de control del Ministerio Público actuara de acuerdo al reglamento de organización y funciones que tiene. Lamentablemente, la sociedad percibe de manera negativa el actuar de algunos de nuestros magistrados, pero eso hay que corregirlo. Recuerdo haber leído el reglamento del órgano de control de la magistratura del Poder Judicial y reviso en uno de sus párrafos donde se indica de que al encontrarse indicios de desbalance patrimonial o enriquecimiento ilícito, debería remitirse copias al Ministerio Público. Yo pregunto, ¿alguna vez se ha investigado el desbalance patrimonial de algunos magistrados? ¿Se ha dejado precedente en el Perú? No. Nosotros simplemente queremos decirles de que hay que actuar a través de los órganos de control. Las visitas permanentes judiciales a los distritos judiciales del Perú, si es posible, con una veeduría del Consejo Nacional de la Magistratura. En el tiempo inmediato hablamos. Y en el tiempo inmediato hablar de lo que significa que los órganos de control no sean parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público, sino sean órganos independientes que actúen con transparencia, equidad y con pleno respeto del debido proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larico. Es el turno del señor Lewa Aguirre. Adelante, por favor. ¿Estamos listos? Listo. Adelante. Con relación al mejoramiento de los procesos de investigación, estos se refieren exclusivamente a los disciplinarios. Solicitar una reforma del reglamento especial sobre el trámite de la investigación cuando se tratan de pedido de destitución de magistrados inferiores a Supremo. La situación real es que los órganos de control, a través de los órganos de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público, hacen llegar el pedido de destitución y acompañan la investigación o proceso disciplinario al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, a su vez, realiza, de acuerdo a un criterio parecido al Código de Procedimientos Penales, repite los actos procesales y después emite la resolución. La propuesta es que estos pedidos de destitución solicitados por los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público, recibidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo cite a una audiencia y en esa audiencia el órgano de control integrado por la sociedad civil ya reafirme este pedido de destitución, y en esta audiencia debería estar presente el procesado magistrado con su abogado defensor y posteriormente se emita la resolución correspondiente. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr que este proceso de investigación, entre paréntesis, disciplinario, sea más dinámico y rodeado de las garantías del debido proceso. Y aparte, modernizar este procedimiento con el derecho procesal como lo hace el Código Procesal Penal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lewa. Es el turno del doctor Calle Hayen. Adelante, por favor. Señor Calle, se me avisa. Listos. Adelante. Es importante que el Consejo, dentro del marco legal que tiene, implemente debidamente la unidad de investigación que genere esta recopilación de datos de todos los postulantes a magistrados, y ello con la capacidad de ubicar informaciones a nivel nacional con los organismos contralores y de gran información, llámese la SUNAT, registros públicos, y naturalmente tenga una información sesuda sobre quienes están postulando. No cabe la menor duda, que estos valores éticos deben inspirarlo los consejeros. Tiene que haber consejeros sin tacha ni mácula para que esto refleje el respeto institucional de quienes aspiran a ser magistrados. Esto va de la mano con la otra unidad, la unidad de fiscalización, que tiene que ver con la dirección de selección y nombramiento,
para la revisión de documentos que en el punto 10 de mi propuesta sostengo que se revise sesudamente las declaraciones patrimoniales y las declaraciones documentarias. Magistrado o postulante que haya mentido, que niegue o que tenga por información de todas estas instituciones, indudablemente deberá ser retirado de toda la postulación. Esto es importante en la medida de que también se entienda que tiene que existir un espíritu descentralista. No cabe la menor duda, pero descentralista en el concepto macro. Lo otro sería, no sé cómo se dará cuenta de los dineros del Estado, porque no habría un resultado productivo. Yo creo que es fundamental seguir el esfuerzo descentralista ya del Consejo Nacional de la Magistratura. Es importante recordar que el año 2010 se han realizado concursos públicos por macrorregiones y que tienen que ver con la macrorregión norte y región amazónica, convocatoria descentralizada 001-2010, convocatoria descentralizada 003-2010, macroregiones amazónicas centro y sur, y la convocatoria descentralizada 005-2010, macroregión norte y región amazónica. Hay que impulsar esto sumado naturalmente al carácter fiscalizador directamente en estas macroregiones. Esto sí resulta positivo, entendiéndose además que quien puede lo más puede lo menos. Y no es entendible que quienes tienen el control para la evaluación y sobre todo la fiscalización directa sobre la Corte Suprema, magistrados supremos y fiscales, no lo tenga sobre las instancias inferiores. Sin duda que en el camino, el tránsito hacia la legislación, hay que mantener pues una estrecha relación con el OMA, con el ODEMA. No son aquí entes aislados, el sistema judicial es uno. Tal es así que cuando se habla tanto de malos jueces, debe mirarse el Consejo para adentro, porque al fin y al cabo los eligen los consejeros, y los consejeros tendrían que empezar a dar cuenta también de las razones y los nombramientos. Se cumplió el tiempo, muchas gracias. Gracias, señor Calle. Vienen las propuestas del señor Sousa Cornejo. Si puede acomodar el micro un poco más cerca para que se escuche bien, perfecto. Creo que ahí ya estamos. Adelante. Hace unos días hemos sido testigos de que el fiscal de la Nación fue suspendido en sus funciones. ¿Quién lo suspendió? El Consejo Nacional de la Magistratura. Qué bonito, está muy bien, aplaudimos, estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, esa misma función no la puede hacer con un juez de paz. No la puede hacer, no puede suspender a un simple fiscal adjunto. No puede suspender a un juez de primera instancia, no puede suspender a un vocal superior, a un juez superior, no lo puede hacer. No tiene esas atribuciones. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? El Consejo Nacional de la Magistratura debe poder sancionar, suspender a todos los magistrados, no solamente al Supremo. ¿Y cómo ocurre en la actualidad? En la actualidad, el Poder Judicial tiene el órgano de control que se llama OCMA. La Fiscalía tiene el órgano de control interno, OCSIS. Estos dos órganos, cuando se trata de jueces y fiscales de juez superior para abajo, o sea, de inferior jerarquía al Supremo, proponen al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de determinados magistrados. ¿Han visto ustedes acaso alguna vez que un juez superior o un fiscal superior haya sido pedido por sus instituciones para que sea retirado por corrupto o por cualquier otra razón? Muy raras veces, ¿verdad? Es que otorongo no come otorongo, pues. Es que el amiguismo, el compadrazgo que existe en el Poder Judicial, que existe en la Fiscalía, debe terminar. ¿Y cómo debe terminar esto? Si le otorgamos al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de retirar, suspender y meterlo a la cárcel a aquel juez corrupto, de llegar al Consejo de la Magistratura, ese juez, ese fiscal corrupto, no solamente será suspendido, sino lo meteremos a la cárcel. De esa manera terminaremos con la corrupción del Poder Judicial. En consecuencia, debemos dotar al Consejo Nacional de la Magistratura de ser el órgano contralor, órgano externo, órgano exógeno, fuera del Poder Judicial. Eliminar a las OCMAS, eliminar los órganos de control de la Fiscalía, que esto esté a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. De esa manera se terminará con la corrupción, con un código de ética único, código de ética del magistrado. Independientemente sea de la Fiscalía o sea del Poder Judicial,
será el órgano externo. De esa manera terminaremos con los amiguitos, de esa manera terminaremos con el espíritu de cuerpo, con los compadrazgos y con toda aquella lacra que aqueja al Poder Judicial. Esa es mi propuesta, fortalecer al Consejo Nacional de la Magistratura como órgano contralor único disciplinario. Muchas gracias, señor Sauza. Es el turno del señor Águila Grados, que presentará sus propuestas en este tema. Adelante. Actualmente, el procedimiento administrativo de sanción de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura es absolutamente impredecible. Así, podemos encontrar a magistrados con 104 quejas que son ratificados y otros con 5 o 6 que además han sido archivadas que no son ratificados. Esto definitivamente es nocivo. Esto hace que el procedimiento sancionatorio a los magistrados sea impredecible. ¿Y esto por qué? Por una razón fundamental. El Consejo Nacional de la Magistratura no ha desarrollado hasta el día de hoy un sistema de precedentes. Esto es, que a partir de un caso concreto, a partir de una resolución interpartes, sea tan emblemática que luego se convierta en erga omnes, que luego afecte a todos los magistrados. Y entonces allí ya podemos tener las luces más claras y saber cuándo un magistrado debe ser destituido o cuándo un magistrado no debe ser sancionado. Pero esto no solamente se requiere de un sistema de precedentes. El sistema de precedentes tiene que ir acompañado de lo que ya señalamos anteriormente, el exceso de discrecionalidad que tienen los consejeros, una discrecionalidad desbocada. Y si esa discrecionalidad no tiene límites, entonces va a derivar en arbitrariedad. No podemos llenarnos la boca y decir que estamos en un Estado constitucional de derecho cuando la esencia del Estado constitucional de derecho es el control del poder, inclusive de órganos como el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Pero este diagnóstico no queda allí. Hay otro que viene a ser un error de origen, un error de diagramación. Si nosotros sumamos los órganos de control que existen para los magistrados, en el Poder Judicial comenzamos con las ODECMAS, luego sigue OCMA, luego el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por último la Sala Plena Suprema. Allí van 4. En el Ministerio Público hay otros 3 y encima el Consejo Nacional de la Magistratura. 8 órganos de control, cuando en realidad lo verdaderamente razonable es que el Poder Judicial tenga un órgano de control como primera instancia y luego la apelación se eleve al Consejo Nacional de la Magistratura. Y nosotros también propugnamos que ese órgano de control no esté formado por las propias personas del Poder Judicial. Observen, todos podemos observar cómo en algunos lugares del interior, en las Cortes Superiores, son muy pocos los vocales, los jueces superiores que pueden ser electos. Entonces se turnan. Hoy día yo la presidencia y tú ODECMA, y mañana cambiamos. Y entonces surge esa gruesa sombra de desconfianza en la sociedad que hay un verdadero espíritu de cuerpo. Eso debe de culminar porque definitivamente el ente final en la sanción debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esto requiere una reforma constitucional y una reforma legal que en el minuto de réplica seguramente tendremos oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchas gracias, señor Águila. Es el turno del señor Belaúnde González. Adelante, por favor, para que pueda hacer exposición durante 3 minutos. ¿Listos? Adelante. Uno de los temas en los cuales sí no estoy de acuerdo es que la Academia de la Magistratura pase a ser dirigida por el Consejo Nacional de la Magistratura, debido principalmente por, como hemos venido escuchando durante las diversas exposiciones de los señores candidatos, pues esta Academia de la Magistratura, más todas las tareas que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, es inviable este tema. Lo que sí creo conveniente es que existe un convenio entre la Academia de la Magistratura con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Para qué? Para que se puedan capacitar tanto jueces y fiscales como los nuevos y los antiguos. Por ejemplo, se está manejando mucho el tema de la oralidad con los nuevos códigos procesal laboral y nuevo código procesal penal. Es muy importante que nosotros también consideremos el tema de la distancia, porque no solamente estamos en Lima, imbuidos en Lima, sino que están las provincias y que creo que se merecen respeto, así como los colegas que son jueces y fiscales. Y por ello, creo que la Academia de la Magistratura debe considerar y crear ya los
cursos in-house, que son cursos que se dan en las propias instituciones y no van a tener que trasladarse los señores magistrados o los señores fiscales para poder aprender in situ, allí con los profesores que sean de primer nivel. Ese es el primer punto. El segundo punto sobre los temas que estaban mencionando los candidatos, considero que la ODECMA, OCMA, debe existir, y sí concuerdo aquí con un candidato, en la cual solamente debe ser visto como primera instancia y en segunda instancia debe ser visto por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero esta OCMA ODECMA tiene que ser administrada por abogados de reconocido nivel y que no sean ni jueces ni fiscales. ¿Para qué? Para que ellos puedan evaluar los temas y posteriormente, obviamente, con el debido proceso, puedan ser vistos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de los temas que sí considero y que no es que debemos estar cambiando y modificando procesos es lo siguiente. Yo creo que sí se debe hacer una estructura, una reorganización sobre el tema de la organización del Consejo Nacional de la Magistratura, porque quiero hablar de un tema, ¿no? Los recursos de reconsideración. Los recursos de reconsideración, si bien es cierto, a un determinado magistrado el día de hoy no se le ratifica, pues puede presentar este recurso de reconsideración. Automáticamente este proceso debería demorar solamente entre 2 a 3 meses, pero dura entre 1.5 a 2 años, con lo que significa que va a seguir administrando justicia, que ese magistrado no sabe qué le va a pasar y adicionalmente que podríamos llevarnos por algún tema que no sea muy sagrado y que este magistrado también podría irse, estar fuera del alcance de la ley. Muchas gracias, terminó su tiempo. Pero va a tener un minuto adicional en el periodo de réplica que vamos a empezar inmediatamente. Por supuesto, los candidatos pueden usarlo para replicar puntos de vista, pero también para ampliar los propios. Así que vamos a mantener el mismo orden y esta vez la intervención es de 1 minuto. Tiene la palabra el señor Bardelli. Adelante. En realidad, la administración de justicia en gran parte depende, en un primer eslabón, del Consejo de la Magistratura, de los jueces que se nombren. Pero también depende, pues, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía que interviene y, sobre todo, de los abogados. Los abogados, todos intervenimos en los procesos y, como dice en la Ley Orgánica, los abogados somos los colaboradores en la administración de justicia. Debemos desarrollar, pues, la profesión con lealtad, con honestidad y, sobre todo, con veracidad. Y no aplicar, pues, una serie de recursos que, en el fondo, no conlleven a que se pueda disipar esta situación. Vemos con mucha preocupación que lo que el pueblo, la ciudadanía, exige ahora es seguridad. La seguridad, como dice el ministro del Interior en estos días, no se toma en cuenta, ya que el 90% de los detenidos son puestos en libertad. Y eso se da mucha sospecha y, sobre todo, crea mucho desconcierto, mucha desazón en la policía, que arriesga su vida para capturar a un delincuente y luego... Gracias. Muchas gracias. Terminó su tiempo. Es el turno del señor Larico Mamani, que se acerque al podio, por favor. Adelante. Muchas gracias. El tema que estamos abordando es el mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de investigación de los magistrados. Pero aquí no solo quepa ser inquisidor y cuestionar la labor de los magistrados. Como abogados también debemos aprender a respetar el principio del derecho a la defensa, el principio del debido proceso, para así emitir resoluciones que tengan la debida motivación que expresa la Constitución Política del Estado en su artículo 139, inciso 5, y también el pleno respeto del principio de la congruencia procesal, para que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura no sean cuestionadas en otras instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larico. Es el turno del señor Legua Aguirre. Adelante, por favor. Listo. Adelante. Ya, con relación a los procesos que son enviados
por los órganos de gobierno al Consejo Nacional de la Magistratura, se puede observar objetivamente la no participación de la sociedad civil de la OMA. Desde el año 2009 no participa un supremo jubilado por cuestiones de carácter remunerativa. Y en el Ministerio Público nunca ha existido el órgano de control, a pesar de que existe una ley y se viene vulnerando. Cualquiera podría pedir la nulidad de estos procesos. Gracias. Muchas gracias, señor Leguas. El turno del señor Calle Hayen. Adelante, por favor. Vamos a acomodar el micrófono. Adelante. Se señala textualmente de que las interferencias en las funciones son las que hacen daño a la democracia. Por lo menos lo decía Montesquieu con mayor fuerza cuando hablaba de corrupción. La ley tiene sus prohibiciones. La ley de la carrera, tanto y el proyecto Ministerio Público, estamos hablando de la ley 29.277 de la carrera judicial, señala prohibiciones e impedimentos tajantes, desde el hecho que no pueden tener o haber tenido negocios o lucros que puedan tener interferencia con la labor moral de un juez. Y entonces, si nosotros vemos desde ese punto de vista y concordante con la ley orgánica del Consejo Nacional y los valores éticos, tenemos que sin duda lo que falta aquí es que con consenso en el Consejo se empiece a actuar pues respetando la ley, se empiece a darle fortaleza a los mecanismos legales que existen para que esto pueda tener un funcionamiento. Y para ello no debe cobrarse para poder denunciar ni pedir firma de abogado. Muchas gracias. Tiempo exacto, señor Calle. Muchas gracias por eso. El señor Sousa Cornejo. Vamos a... Eso es. ¿Se me dice listo? Listo. Adelante. Hace muy poco se dio la ley de la participación de la sociedad civil en los órganos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta ley tenía por finalidad que un representante del Colegio de Abogados estuviera integrando cada uno de estos órganos de control. ¿Y saben qué? El Poder Judicial y el Ministerio Público nunca lo quisieron cumplir. Hasta la fecha se han negado a cumplirlo. No tenemos representante ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no quieren ser investigados por un órgano externo, no quieren ser investigados por alguien que no pertenezca al Poder Judicial. Y esta situación es más dramática en provincias, donde hay cortes que tienen 4 jueces superiores, o 3 o 4 fiscales superiores, que se turnan el vocal superior, juez encargado del órgano de control, igual el fiscal. Hoy te investigo tú, mañana me investigas a mí. Al final no se investiga nada. Esto tiene que cambiarse. El control debe ser externo a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, señor Sousa. Es el turno del señor Águila Grados. Adelante, por favor. ¿Listo? Adelante. Hablábamos de reforma constitucional. Son dos, básicamente. Una referente a una cuestión objetiva. Como bien se ha dicho acá, no puede ser que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda destituir a un juez o fiscal y solamente suspenderlo como medida cautelar. No puede suspender, multar, amonestar a un juez, porque si la sanción no es la destitución, entonces regresa a la Junta de Fiscales Supremos o regresa a la sala plena de la Corte Suprema, con lo cual finalmente la decisión del magistrado queda en el propio órgano al que pertenece. Pero además también hay una reforma que se requiere de carácter subjetivo. También se ha indicado bien acá que el representante del Poder Judicial y del Ministerio Público, saludable, democrático, sería que sea elegido por todos los jueces y todos los fiscales del país. Siempre va a ser un supremo seguro, pero tendría mayor legitimidad, representatividad, y esto lo igualaría al representante de los abogados. Muchas gracias, señor Águila. Es el turno del señor Belaunde González. Adelante, por favor. Uno de los flagelos que actualmente afronta nuestra sociedad es la delincuencia y por ende la inseguridad ciudadana. Hemos podido ver en los diferentes periódicos que el señor Guadalupe indica que el 95% de personas detenidas han sido liberadas. Considero que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben poner las barbas en remojo y evaluar al momento que se vayan a ratificar a los jueces y fiscales, que comiencen a pedirle un cronograma o un récord de las personas y los procesos que han visto y de las personas que han estado comprometidas con actos delictivos y que han sido liberadas, porque esto no puede suceder. Yo creo que hay que tener un respeto hacia la ciudadanía
en la cual la ciudadanía lo que exige de nosotros es firmeza y dureza con la gente que actúa mal. Muchas gracias, señor Betaúnde González.